Okay, so today, guys, we are going to continue with a new topic, okay? So today we are going to start with the present perfect, okay? So I'm going to show you here the presentation for the topic. So give me a second. Okay, here we have it. Can you see my screen now? Yes. Yes, teacher. Okay, perfect. Hello, Oscar. How are you? I'm fine, teacher. Hello. That's amazing. So now, let's continue with this. This is our new topic. It is the present perfect, okay? But first, before going in depth in the topic, I want to explain to you what for do we use the present perfect, okay? Entonces, chicos, antes de comenzar, ¿cierto?, de ir más a fondo, les voy a explicar primero con un ejemplo para qué nosotros utilizamos el presente perfecto, ¿ok? Entonces, nosotros utilizamos el presente perfecto para expresar o para hablar de una acción que comenzó en el pasado, ¿ok?, pero tiene un resultado en el presente o sigue en el presente, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el ejemplo con estas tres imágenes, ¿ok? En estas tres imágenes pasan tres situaciones. Entonces, en la primera imagen del lado izquierdo, podemos ver a este chico con sus zapatos sucios, ¿right? Entonces, he got his shoes dirty, ¿right? He has his shoes dirty. Entonces, él tiene sus zapatos sucios. En la segunda acción, ¿cierto? En la segunda imagen, lo vemos a él, ¿cierto? Limpiando los zapatos. Y luego ya vemos en la imagen final, lo vemos a él feliz, ¿cierto? Porque tiene sus zapatos limpios. ¿Ok? Entonces, en estas tres acciones, la segunda acción es la acción que él comenzó en el pasado, ¿ok? Él limpió sus zapatos. Y la última imagen representa el resultado en el ahora. ¿Por qué? Porque él limpió sus zapatos una sola vez, ¿cierto? En el pasado los limpió. Y este resultado le duró varias semanas, ¿cierto? Puede que hasta meses, ¿sí? Él solo lo limpió una vez en el pasado y esta acción, o sea, ese resultado siguió por las semanas siguientes. Para eso nosotros utilizamos el presente perfecto, para decir, por ejemplo, I have cleaned my shoes. He limpiado mis zapatos, ¿cierto? Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? Yes or no? O sea, sería como el resultado de algo que se hizo antes. Ajá, exacto. Por ejemplo, es para tener un resultado de algo que hicimos en el pasado, ¿cierto? Algo que se hizo antes. O también es para expresar algo que hayamos hecho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que yo he tendido mi cama. So, I have made my bed. ¿Sí? Por ejemplo, okay, que yo he hecho la tarea. I have done my homework. ¿Ok? Es para expresar eso, cosas que ya hayamos hecho. Pero entonces esas cosas ya las hicimos en el pasado y tienen un resultado inmediato en el ahora. ¿Ok? Entonces, yes, ¿el verbo se conjuga igual que en el pasado simple? No. Ya vamos a ir para allá, ¿listo? Bueno. Entonces, acá les voy a mostrar unos ejemplitos y pasamos ahí ya a la estructura gramatical, ¿ok? So, here we have some examples. Caro, ¿me puedes ayudar con el primero a leerlo? ¿Se pronuncia ahí? Okay. Lo pronuncias como si fuera una F, ¿ok? I've lost my passport.
Perfect. I've lost my passport, ¿cierto? He perdido mi pasaporte. He perdido mi pasaporte. ¿Es lo mismo que yo dijera perdí mi pasaporte? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo mismo o no? Guys, what do you think? Oscar, ¿qué piensas tú? Si yo digo he perdido mi pasaporte y si yo digo perdí mi pasaporte, ¿es lo mismo? Profe, es confuso, porque he perdido, uh-huh, es algo que ya me pasó, o sea, he perdido. Y perdí mi pasaporte, es como cuando me estoy revisando y me di cuenta, berro, perdí mis llaves, perdí el teléfono, perdí, como que al momento que me doy cuenta. En cambio, okay, he perdido es algo que ya me pasó. Me gusta esto aquí, pero está un poco confuso. A ver, ¿qué piensan los demás? Igual que Norquis, también. Perdí es para algo momentáneo y he perdido es a lo que ya pasó. ¿O al revés? Yo pienso que es al revés. Ok, tú crees que es al revés. Y cuando dices ya perdí, no hay esperanza, lo perdí. Y cuando dices he perdido, hay la esperanza de encontrarlo. Y Oscar, ¿qué piensa Oscar? Oscar sí está aquí. ¿Y Andrés? Sí, aparece. Con... Sí, señora. Sí, señora. Oscar sí. Claro. Okay. Ok, entonces, ¿qué piensan, chicos? Estoy preguntándoles, ¿qué creen ustedes? Cuando yo digo perdí mi pasaporte y he perdido mi pasaporte, ¿es lo mismo? Andrés, ¿qué crees tú? No, no es lo mismo. Ok. No. No, ¿por qué? Porque son situaciones diferentes, ¿cierto? Sí. Ok, y Oscar, también. Sí, son diferentes. Si yo he perdido mi pasaporte, tal vez lo pueda encontrar. Pero si yo perdí mi pasaporte, pues ya se perdió, o sea, ya lo perdí, ya no hay nada que hacer. Exacto. Entonces, chicos, esto es a lo que yo quería llegar. Esta es la diferencia, esta es la gran diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto, ¿ok? El pasado simple son para acciones terminadas, cosas que ya sucedieron, es decir, perdí mi pasaporte, o sea, no hay vuelta atrás, no hay nadie que me lo devuelva porque ya lo perdí, ¿cierto? O sea, ahí ya no tiene cambio nada. En cambio, con el presente perfecto, estamos hablando de algo que sucedió en el pasado, pero tiene una connotación ahoritica, en el momento. Entonces, puede que yo haya perdido mi pasaporte hace 2 horas, pero lo encontré, ¿sí? Entonces, ahí está esa, ahí la esperanza de encontrarlo en el presente. ¿Ok? So, perfect. The next example, Oscar, can you help me reading it? What is Linda? Mm-hmm. She's gone to bed. Perfect. So, where's Linda? She's gone to bed. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, hagan de cuenta que estábamos todos en una misma sala, ¿cierto? Con Linda. Y de repente, Linda se fue, ¿cierto? Entonces alguien pregunta, ¿dónde está Linda? Y alguien que sabe que ella se ha ido a dormir, dice, ella se ha ido a la cama. ¿Eso qué quiere decir? Que ella en ese momento no está con nosotros en la misma habitación, ¿okay? Ella se ha ido y está, profe, en la cama ahora. Dime. Esa contracción, uh-huh, she's gone to bed, es igual que decir she has gone to bed. She has gone. Puedes decir cualquiera de las dos, o con la contracción o la forma alargada, she has, ¿ok? The next one, who can help me? Norquis, can you help me reading the next one? Yes, teacher. Sería bought a new car. Perfect. We've bought a new car. Entonces, hemos comprado un carro nuevo.
Eso quiere decir que puede que yo lo haya comprado la semana pasada, ¿cierto? Pero todavía lo tengo, ¿sí? We have bought a new car. That means we have a new car now. Eso significa que tenemos un carro nuevo ahora, ¿ok? Perfect. The next one. Andrés, can you help me? ¿La tres? Yes. Number 1, 2, 3, 4. La cuatro. Y yes. Rachel, busy tomorrow and I have a boat here a present. Perfect. It's Rachel's birthday tomorrow and I haven't bought her a present. Entonces, en la segunda oración, cuando dicen I haven't bought her a present, ahí también es lo mismo como pasaba en el primer caso. No le he comprado un regalo. Entonces, esto quiere decir que todavía hay la esperanza, ¿cierto? De que yo lo compre. Pueda que yo lo compre o pueda que no. ¿Ok? Perfect. The next one. Who can help me? ¿Quién me ayuda leyéndola? Caro. Bob is on holiday. Yes. Where has he gone? Perfect. So Bob is on holiday. Oh, where has he gone? Entonces acá hagan de cuenta que es una conversación entre dos personas, ¿cierto? Entonces, una le dice a la otra, ah, Bob se ha ido de vacaciones, Bob está de vacaciones. Y la otra pregunta, oh, ¿y a dónde se ha ido? ¿Cierto? Porque Bob en este momento no está con ellas, está de vacaciones y quizás está en otro lugar, ¿right? Perfect. The next one, can I take this newspaper? It says, have you finished with it? Entonces, en este ejemplo, lo último igual. Entonces dice, have you finished with it? ¿Has terminado con él? ¿Qué quiere decir esto? Que puede que la persona tuviera el periódico leyéndolo ya hace una hora, ¿cierto? Pero todavía lo estuviera leyendo. Entonces, por eso la pregunta, ¿has terminado con él? ¿Has terminado de leerlo? ¿Ok? Perfect. Do you have any question here, guys? Sí, profe, una pregunta. Have y have, el verbo como tal no significa tener. Yes. Sí, pero en este caso significa haber, ¿ok? Ok, haber. Y yo por el contexto de la oración es donde yo puedo identificar cuándo se trata de tener y cuándo se trata de haber, ¿cierto? Ajá, exacto. Vamos a ver si nosotros también utilizamos los dos, utilizamos como auxiliar y como verbo principal. Por ejemplo, para decir, he tenido un sueño. Entonces podríamos decir, I have had a dream. ¿Ok? He tenido un sueño. I have had a dream. So now, let's look at the grammar. So here we have it. Entonces acá ya tenemos lo que Caro nos estaba preguntando, ¿cierto? De la gramática. Entonces, como cualquier tiempo, el presente perfecto también tiene sus tres formas, ¿cierto? Su forma afirmativa, su forma negativa y su forma interrogativa o de preguntas. Entonces, para la forma afirmativa, nosotros tenemos la siguiente estructura. Perdón. Tenemos primero el pronombre, ¿cierto? En este caso, en este tiempo, sí vamos a tener una diferenciación de terceras personas. Es decir, con las terceras personas, lo que es he, she, and it, vamos a utilizar has. Y con lo que es las el resto, plurales, y el singular, primera persona, yo, vamos a utilizar have. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para decir, yo he estado en Canadá. Entonces, yo podría decir, I have been to Canada. ¿Ok? Si yo quiero decir, ella ha estado en Canadá, ¿cómo yo lo diría? She has been to Canada. Yes, perfect. She has been to Canada. Has, porque ella es tercera persona, ¿ok?
Entonces, si yo quiero decir, nosotros hemos estado en Canadá, ¿cómo diría eso? ¿Cómo diría eso, chicos? We have been. Perfect. We have been to Canada. Perfect. Entonces, ahí esa es la forma afirmativa, ¿ok? Luego ya tenemos la forma negativa. Entonces, supongamos que nosotros no hemos estado en Canadá, ¿cierto? Entonces, yo digo, I have not, ¿ok? En la forma negativa, simplemente le agregamos al auxiliar el not. I have not. O también podemos hacerlo con la contracción, I haven't, ¿ok? Entonces, yo puedo decir, I have not been to Canada, or I haven't been to Canada, ¿ok? Y si yo quiero decir, por ejemplo, que él no ha estado en Canadá, ¿cómo yo diría eso? ¿Cómo lo diría, chicos? He hasn't been to Canada. Perfect. He hasn't been to Canada. Very good. Entonces, ahí tenemos ya, esa es la forma negativa, ¿cierto? Para la negación. Y ya por último tenemos la forma interrogativa. Entonces, la forma interrogativa, como en la mayoría de los tiempos, primero va el auxiliar. Entonces, en este caso, nuestros auxiliares son have y has, dependiendo de la persona, ¿cierto? Entonces, si yo quiero preguntar, ¿ha estado él en Canadá? ¿Cómo preguntaría yo eso? Has he been in Canada? Ajá, perfect. Has he been to Canada? Entonces, Alex, ¿ha estado él en Canadá? Y si yo quiero preguntar, ¿has estado tú en Canadá? ¿Cómo le pregunto eso a alguien? ¿Cómo le preguntaría, chicos? Pues, ¿have I been to Canada? Ajá, ¿have you been to Canada? ¿Has estado tú en Canadá? Have you been to Canada? Perfect. Estos sí son yes, no questions. Recordemos que hay dos tipos de preguntas. Las que son limitadas, ¿cierto? Que solo respondemos yes o no. O las que son de detalle, que son las WH questions. Con este tiempo también podemos hacer WH questions. Pero recuerden, el auxiliar es have or has. ¿Ok? Perfect. Okay. Do you have any question, guys? ¿Tienen alguna pregunta? Yes, no. Profe. Yes. Dime, Oscar. Cuando. No, mejor, no. Dime. ¿Cuándo? Ándale, pregúntame. Cuando usted le pone been, ajá. O sea, por ejemplo, cuando dice I have been to Canada. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué pongo been? No es el presente, no es continuo. No, ese been ahí es de pasado participio. Y muchísimas gracias por preguntarme. Se me había olvidado decirles esto que era muy importante. Chicos, en este tiempo, cuando hablamos del presente perfecto, vamos a utilizar los verbos en pasado participio, no en pasado simple, no en presente simple, sí, en pasado participio. Estos son los verbos. ¿Se acuerdan que yo en un momento, cuando estábamos viendo el pasado simple, les envié una lista de verbos que estaban en los tres tiempos? En presente, pasado y pasado participio. Sí, señora. Listo. Entonces, nosotros vamos a utilizar de ahora en adelante, en este tiempo, los de pasado participio. Entonces, aquí tienen que estar muy pendientes, chicos,
porque aquí ya les voy a mencionar. Estos verbos pueden ser iguales, ¿sí?, a los del pasado simple, pero esto va a ocurrir cuando, cuando sean regulares, ¿ok? Todos los verbos regulares, es decir, los que terminan en ed, van a ser los mismos para el pasado participio, ¿ok? Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de clean. Entonces, clean en pasado simple es cleaned, ¿cierto? Con d y e, ed, pero la pronunciación es con d, cleaned. Y en pasado participio es I have cleaned. Lo mismo finish, entonces we have finished. Lo mismo start, we have started, ¿ok? Esos no van a cambiar, van a ser los mismos del pasado simple. Los que sí van a cambiar son aquellos que son irregulares. Entonces, ¿qué pasa aquí, chicos? Para estos no hay fórmula, ¿cierto? No hay una regla general que yo les pueda dar y decir, no, solo tienen que agregarle, por ejemplo, de. No, no la hay. En estos casos, pues, tristemente, son de memoria, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos queda o la tareita es trabajarlos, o sea, practicarlos todos los días, ir aprendiéndonos, ¿cierto?, las tres formas de los verbos irregulares para poder que este tiempo verbal se nos haga fácil. Si no, se nos va a complicar un poco porque vamos a estar perdidos, ¿ok? Entonces, tenemos aquí unos ejemplos de los verbos irregulares. Por ejemplo, hay unos que pueden ser también el mismo caso de los regulares, que es igual al del pasado simple. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, buy, ¿ok? Entonces, buy en pasado simple es bought. Y en pasado participio también es bought. Entonces decimos, I bought a shirt, compré una camisa. Y puedo decir, I have bought a shirt, he comprado una camisa. ¿Ok? También tenemos el caso de have. Have en pasado simple es had. Y en pasado participio es had también. Entonces, por ejemplo, yo tuve una bicicleta, so I had a bicycle. Y si yo digo, he tenido una bicicleta desde los 14, entonces I have had a bicycle since I was 14, ¿sí? Entonces por acá ya tenemos los que son diferentes, que son los que les digo que nos van a complicar un poquito el camino, que son los que debemos estudiar mucho. Ya los que son, por ejemplo, break, que es diferente tanto en pasado simple como en pasado participio. Entonces sería break, en pasado simple sería broke, y en pasado participio broken, ¿ok? I have broken. Luego tenemos see, el de ver, see. En pasado simple es saw, ¿cierto? Pero en pasado participio es seen. ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, fall, de caer. Y en pasado simple es fell. Pero en pasado participio es fallen. Y así sucesivamente tenemos muchísimos. Entonces, como les dije, la tareita es esa. Practicarlos mucho, estudiarlos mucho para que esto se nos vuelva muchísimo más fácil. Porque yo creo que la piedra en el zapato de este tiempo es esto. Sabernos los verbos en pasado participio, no es más, porque de resto, este tiempo es súper fácil, ¿ok? So, do you have any questions so far, guys? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? Yes or no? No. No? Okay, perfect. So, let's continue here. So, let's practice, because practice makes perfect, right? So let's do it here. So what we're going to do, guys, we're going to look at the pictures, okay? And we are going to say what has happened. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a ver las imágenes, ¿cierto? Y vamos a ver lo que eran antes y lo que son ahora. Es decir, ¿qué ha pasado con estas imágenes? Y luego vamos a completar las oraciones.
Como pueden ver, arribita de las imágenes tenemos algunas frasecitas, ¿cierto? Con los verbos y las acciones que se llevaron a cabo. Entonces, esas frasecitas tienen los verbos en infinitivo, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estos verbos que están ahí arribita tenemos que convertirlos a pasado participio a la hora de que vayamos a completar aquí el ejercicio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la número uno. What has happened with the first picture? ¿Qué ha pasado con la primera foto? ¿Cómo estaban los zapatos? Sucios. Sucios, what? They were dirty, right? And how are they now? ¿Y cómo están ahora? Limpios. Yes. So, limpios. What has he done? ¿Qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho el dueño de los zapatos? Limpiarlos. Ajá, so he has cleaned his shoes, right? Él ha limpiado sus zapatos. So what about number two? What has happened in the first picture? Ella se está cerrando la puerta, ella cerró la puerta. Ajá, exacto. Ella ha cerrado la puerta. ¿Y cómo digo yo eso? No sé, profe, podría ser she has closed the door. Perfect. She has closed the door. Very good. Number three, what is happening there? What has happened in the first picture? ¿Qué ha pasado con la primera imagen? Están sentados Oscar. Viendo el televisor y luego se acuestan. Ajá. So, Oscar, how can you say that? What has happened? They have a bad bath. They have a bath. They have or to bed. No. Okay. To bed. Okay. ¿Cómo decimos que se han ido? ¿Ah? They have gone, ¿ok? Entonces tenemos que convertir el go que está ahí, de ir, en el pasado participio. Y el pasado participio de go es gone. So they have gone to bed. Perfect. Number four, Caro. What has happened? ¿Qué ha pasado? Ha dejado de llover. Ajá. So it had stopped raining. Ajá. Pero recordemos, it es qué, es tercera persona. Entonces es have or has. Has. Ajá. Perfect. It has stopped raining. Very good. Number five, Kate. What has happened? Good afternoon, teacher. Good afternoon, how are you? I'm fine, thank you. Remember, las frasecitas que están arriba. ¿Está tomando una ducha o está tomando un baño? Actually, have a bath. Ajá. So, he has had a bath. Perfect. He has had. Entonces, miren de lo que hablábamos aquí. Entonces, el verbo tener es el segundo. Y el primero es el auxiliar, haber, ¿cierto? Él ha tomado un baño, ¿ok? Ese had a bath significa tomar un baño, o sí, en latina, ¿ok? Perfect. And the last one, Andrés, can you help me? ¿Qué ha pasado con las últimas imágenes, Andrés? ¿Qué le pasó a ese cuadro? What happened with the picture? ¿Cómo se dice? ¿Se ha dañado? Sí. Bueno, ahí sería caer, se cayó. Ajá. Entonces, caer es fallen en pasado participio. Fallen down.
Entonces sería have fallen de ¿cómo es? Primero, the picture. The picture. Ajá. Have fallen down. Fallen down. Perfect. So the picture has fallen down. Very good. Very good, guys. So now we're going to have a listening exercise, okay? So be ready. Entonces vamos por acá. Voy a detener la presentación acá y ya les voy a mostrar el listening exercise, okay? Okay, here we have it. Can you see my screen, guys? Yes. Yes, teacher. Okay, perfect. So what you're going to do, first you're going to read it just to know what it is about, okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Primero ustedes lo van a leer para que sepan de qué más o menos van a hablar. Quiero decirles acá, de la 1 al 8 no tienen nada que ver uno con el otro, ¿ok? Todos son oraciones independientes. So, let's read it. Para eso tienen solamente un minutico, ¿ok? Y ya les pongo el audio. So, be ready. Well, okay, guys, you ready? ¿Estamos listos? Are you ready? Yes, teacher. Okay, what about the others? Catherine, Caro, Andres, Oscar. Are you ready? Yes, teacher. Okay. Andrés y Kate, ¿están listos? Ya voy a colocar el audio. Y Oscar, you ready? Teacher, ya me faltan las dos últimas oraciones. Ya las... Okay, perfect. Thank you, teacher. Okay, perfect. Oscar y Andrea. Ya, profe. Okay. ¿Y Oscar? Oscar, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Yes, teacher. Okay, perfect. So, let's start. I'm going to play it in 3, 2, 1, go. Attend to this new exercise of listening. Listen carefully to the following questions and answers. First one, can I have this newspaper? Yes, I've finished with it. Second one, I have bought some new shoes. Do you want to see them? Third, where is Liz? She has gone out. Fourth, I'm looking for Paula. Have you seen her? Fifth, look, somebody has broken that window. Sixth, does Lisa know that you are going away? Yes, I have told her. Seventh, I can't find my umbrella.
Somebody has taken it. Eighth. I know that woman, but I have forgotten her name. This is the end of this listening exercise. Okay, perfect. I'm going to play it for the second time, okay? Welcome to this new exercise of listening. Listen carefully to the following questions and answers. First one, can I have this newspaper? Yes, I've finished with it. Second one, I have bought some new shoes. Do you want to see them? Third, where is Liz? She has gone out. Fourth, I'm looking for Paula. Have you seen her? Fifth, look, somebody has broken that window. Sixth, does Lisa know that you are going away? Yes, I have told her. Seventh, I can't find my umbrella. Somebody has taken it. Eighth, I know that woman, but I have forgotten her name. This is the end of this listening exercise. Okay, perfect. I'm going to play it for the third time, okay? This is the last time. Welcome to this new exercise of listening. Listen carefully to the following questions and answers. First one, can I have this newspaper? Yes, I've finished with it. Second one, I have bought some new shoes. Do you want to see them? Third, where is Liz? She has gone out. Fourth, I'm looking for Paula. Have you seen her? Fifth, look, somebody has broken that window. Six, does Lisa know that you are going away? Yes, I have told her. Seventh, I can't find my umbrella. Somebody has taken it. Eighth, I know that woman, but I have forgotten her name. This is the end of this listening exercise. Okay, guys, how was it? Do you need one more time? Yes, teacher. Yes? Yes. Okay. So I'm going to play it one more time. Welcome to this new exercise of listening. Listen carefully to the following questions and answers. First one, can I have this newspaper? Yes, I've finished with it. Second one, I have bought some new shoes. Do you want to see them? Third, where is Liz? She has gone out. Fourth, I'm looking for Paula. Have you seen her? Fifth, look, somebody has broken that window. Sixth, does Lisa know that you are going away? Yes, I have told her. Seventh, I can't find my umbrella. Somebody has taken it. Eighth,
I know that woman, but I have forgotten her name. This is the end of this listening exercise. Okay, how was it? Are you ready? Yes, okay. Yes. Perfect. So let's do it, guys. Number one, can I have? Perfect. Can I have this newspaper? Perfect. Can I have this newspaper? Yes, I have finished. I have finished, or I finished, okay? I finished with it. Number two. I have both. Have both. Perfect. I have bought some new shoes. Do you want to see them? Perfect. Do you want to see them? Perfect. Number three, where is she? You have gone out. Perfect. Number four, I'm looking. I'm looking for Paula. Have you seen her? Perfect. Seen her. Number five, look, somebody has broken that window. Look, somebody has broken that window. Number six, does Lisa know that you are taken? No. Going. Perfect. That you are going away? Yes. I have told her, right? Number seven, I can't, right? I can't find my umbrella. Somebody has taken it. Perfect. Taken it. Number eight, I know that woman, but I have forgotten her name. Perfect. Very good, guys. Very good. So now we're going to continue with another exercise. I'm going to share with you my screen. Okay, can you see my screen now, guys? Yes, teacher. Okay, perfect. So what we're going to do, we are going to complete, or we're going to make these sentences but using the present perfect. So remember, the present perfect is have or has plus the verb in past participle, okay? So number zero and number one are the examples. Entonces por acá tenemos, number zero says, she is studying French. So in the present perfect, it will be, she has studied French. Then we have, I eat octopus. In the present perfect, it will be, I have eaten octopus
Yo he comido pulpo, ¿ok? The next one, Kate, how would be? ¿Cómo sería la siguiente? We haven't or we have not. Go to Paris. Gone to Paris or to Paris. Perfect. Very good. We haven't gone to Paris. Number three, Oscar. You read War and Peace. This is the question. You have read it, War and Peace? Okay. No, mentira. Perdón. Have you read it? Have you read? War and Peace, right? Have you read? Recuerden que este verbito, infinitivo read, no cambia, él no cambia ni en pasado simple ni en pasado participio. Queda, lo único que cambia es su pronunciación. En presente se dice read y en pasado y pasado participio read. Ok, so have you read War and Peace? Perfect. Number four, Norquis. You buy. Sería, you have bought clothes. Perfect, you have bought clothes. Very good. Number five, Andres. They have gone to Cartagena. Perfect. To Cartagena, very good. Number six, Caro. We read that book. We have read the book. We have read that book. Perfect. Number seven, Tate. She not see the Lord of the Rings. She has seen. Okay. Him, the Lord of the Rings. Perfect. The Lord of the Rings. Que Rings. Sería el Señor de los Anillos, right? Okay. Perfect. Number eight, Oscar. He lived here for 3 years. He has lived here for 3 years. Perfect. He has lived here for 3 years. Perfect. Number nine, Caro. It hasn't stopped raining. It hasn't stopped raining. Perfect. Norquis, number 10. I know they for 10 years. Sería, I have known. David, 14 years. Perfect. For 10 years. Very good. So now, Andrés, a question. It says, how long, por cuánto tiempo has estudiado inglés? So how long? Luego sigue el auxiliar, have you studied. Perfect. Have you studied English? Perfect. Number 12, K.
Kate, we be here for 2 weeks. We have been here for 2 weeks. Perfect, for 2 weeks. Very good. Number 13, Oscar. I not know him for 3 months. I haven't known him for 3 months. Perfect. I haven't known him for 3 months. Number 14, Caro. Drink too much coffee. He has drinked too much coffee. He has drunk. Este es uno de los irregulares que cambia. En pasado es drunk con A y en pasado participio con U. Drunk. He has drunk too much. Perfect. Too much coffee. Number 15, Andres. They miss the train. They have missed the train. Perfect. They have missed the train. Number 16. Norquis. She goes to Peru. She has gone. O sea, gone. To Peru. Perfect. She has gone to Peru. Number 17. Kate. She hasn't her phone in a taxi. She hasn't left her phone in a taxi. Perfect. So very good, guys. This is the end of our class. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Have a nice afternoon. Bye-bye. Thank you. Thank you. I'm going to say